Bueno, me llamo Augusto Blanca, soy trovador y me siento muy honrado de estar de nuevo en la jornada de la canción política aquí en Guantánamo. Esta es la edición 46, y yo estuve en la primera. Esas cosas que tiene, lo bueno que tiene de tener cierta edad es que uno está en muchas de las fundaciones de los nacimientos, ¿no? Y recuerdo aquel momento, fue muy, muy lindo, porque además no teníamos un antecedente. Nos reunimos muchos trovadores de los fundadores, Pablo, Silvio, ahí estuvimos. Y entonces organizamos cómo lo que queríamos hacer. Fue una jornada, fueron varios días y fue de mucho público. A todo el mundo le encantó la jornada y quedamos entusiasmados. Esa fue como las telenovelas, se fue enganchando, y resulta que es la única evento de este tipo de la canción política que se ha mantenido durante todo el tiempo. Yo creo que es la única que queda en Cuba. Ha habido muchos eventos de la canción política comprometida, de la nota trova esto, pero la que ha sido constante y no ha fallado ni siquiera en la pandemia ha sido esta de Guantánamo. Repito, me siento felicísimo de estar de nuevo ahí. El año de la pandemia estuve, pero virtualmente hice mi participación y estoy muy, muy ilusionado de volverme a encontrar con algunos de los viejos y muchos de los jóvenes, porque las generaciones se van renovando. La trova, yo siempre he dicho que la trova es una sola, esto de la nueva trova y la novísima trova, entonces había que ponerle algún nombre, ¿no? Pero realmente la trova es una sola, lo que van cambiando son los tiempos y las personas. Pero siempre es a partir de la misma idea, o sea, hacer una canción de que salga del corazón atravesando por el hueco de la guitarra, puro sentimiento, y que cuente, que diga, que exprese tu medio, y a través de ti se exprese mucha gente de tu generación también. Casi siempre yo tengo una especie de esquema de lo que voy a... Pero cuando me enfrento al público, a lo mejor se hacen cambios. Yo evidentemente voy a hacer canciones de aquellas canciones de las primeras jornadas de la canción política. Y por supuesto voy a cantar nuevas canciones, porque he seguido haciendo canciones, ¿no? Pero siempre le dejo el aquello de que según vaya comportándose el público, voy acomodando las canciones. De lo que sí puedo anticipar es que voy a hacer cosas con Pancho Amada, seguro, voy a estar allí. Nosotros siempre, Pancho ha coincidido en mis discos, en casi todos los discos, y seguro que vamos a hacer uno de los temas que hemos hecho ya. Con Sosa también, con Rachi, que creo que va a estar allí también, con Marta Campos, o sea, siempre vamos a tener un entrelazado, ¿no? Porque eso tiene la trova, siempre tuvo. Los dúos espontáneos, así nacieron los dúos desfasados. Que la gente dice, no, es una manera de cantar de los trovadores, desfasar el dúo. No, es que no se sabían las canciones de los que estaban cantando, ¿no? Y entonces como que le caían atrás. Y se convirtió en un estilo. La trova de nuestros abuelos tenían muchas canciones políticas. Sindo Garay, con Pepe Sánchez, todos tenían canciones que tenían que ver con la patria, con los mambises, con... Bueno, de hecho, Pepe Sánchez perdió la guerra, fue mambí de la guerra. Y entonces, es nuestro legado, ¿no? Y pienso, más bien afirmo, de que las nuevas generaciones van a superar esta generación a la que yo pertenezco, porque pienso que tienen otras oportunidades, otra formación. Ya hay un camino hecho que ya está un poco ya sembrado para que surjan trovadores, que surjan más trovadores, como dice la canción, que la trova no murió. Tiene más posibilidades, tiene las escuelas. Nosotros empezamos a aprender música ya caminando, ya haciendo canciones empezamos a aprender música. Sin embargo, ahora tú vas a estos muchachos jóvenes que te tocan una guitarra porque han estudiado, tienen la posibilidad de estudiar la guitarra, la armonía, y vienen con muchas armas para hacer esta canción.
no creo que tenga una crisis de este tipo de canción, todo lo contrario. Dicen la gente, no, porque la canción toda oreja está como en crisis. Yo pienso que no. Pienso que lo que está en crisis es los medios que no la difunden como debía ser. Pero en este tiempo de pandemia y antes, yo creo que la canción se ha proliferado. Los jóvenes trovadores han hecho canciones como nunca y ahí están. Y este evento es uno de los lugares en que estos muchachos pueden hacer sus canciones y aprovechar para que las oigan y que los medios se enamoren de todas estas nuevas canciones y las divulguen como deben ser. Pero a mí, allí, me van a tener que poner un esparadrapo para que me calle. Bueno, oye, ya, bájate ya, que quedan otros, porque voy con muchas ganas de cantar allí en Guantánamo.